Pues yo ya he dicho lo que pienso sobre el tema de la lata de Isabel Pantoja. Punto. Y que salga el sol por donde quiera. Es mi opinión. Y supongo que de muchas más personas. Y también he dado mi opinión sobre el resto de los concursantes. La verdad que es que estoy flipando. Deslizad, por favor, leed y me comentáis. Por Dios, qué pereza me está dando. Acabo de levantarme de la siesta. Sí, un poquito tarde, ya lo sé. Pero también me he echado la siesta tarde. En fin, que estoy como una bola. Total. Que me quedo aquí tirada como un boliche. O me armo de valor. Me meto en todo el centro de Madrid. Cojo el metro. Y me voy a clase de yoga. Sería la primera vez que iría a la escuela con un montón de gente, pero está mi profesora de siempre. Señor, mándame 3 kilos de energía. Que le den a la pereza. En serio, es una vergüenza, de verdad. Todo lleno de plásticos, en serio, por 4 manzanas. Es impresionante. Venga, dale al plástico. Pues, ¿a qué voy a llevar yo? En mi bolsa. Pues nada, que voy para casa. Espero que se me escuche. He visto que hay un montón de mensajes en Instagram sobre los test de Fitvia en comparación con otros. Solo tenéis que ver los ingredientes de los tés de Fitvia para ver que no son los mismos que el té que están, con el que lo están comparando, ¿vale? También me parece un poco ridículo, ¿no? Porque uno puede ir a un restaurante y quejarse porque le ha puesto un menú por 12 euros con una pechuga de pollo y patatas. Cuando la pechuga de pollo y patatas, si lo compras en el supermercado y lo haces en tu casa, te sale más barato. Pero claro, si os parece ir vosotros a coger el té con todas las frutas y hacer el trabajo, oye, por mí estupendo, pero creo que es un poco absurdo.